Bueno, muy bien, seguimos en la mañana y estamos escuchando la música de Anael. Esta joven montemaicina con gran futuro que se viene dedicando a la música. Imaginar, nos buscamos sin pensar, y que se nota que le apasiona, que le gusta. Eso es importante. Y que va trazando su camino desde joven. Aprendiendo, cantando, participando en distintos eventos. Anael Belén Rodríguez, ese es su nombre. Y ya la saludamos. Anael, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te dicen tus amigas? Anael, Ana, ¿tenés algún sobrenombre que te digan? Mis amigas me dicen Nana o Anita. Nana o Anita. Ana o Anita, sí. Bueno, Anael, nosotros te vamos a decir Anael por el nombre, sí, porque ese es... Es tu nombre y nombre artístico también. Anael, mucho trabajo en la música, hay muchos proyectos, te vemos en distintos eventos, participando. ¿Qué significa para vos la música? No, una forma de expresión y de mostrar lo que me gusta con distintas canciones de artistas que a mí me gustan y también de que... hacer pasar un buen rato a las personas para que lo escuchen. Anael, para meternos un poquitito en la historia, ¿cuándo empezaste o cuándo te diste? ¿Hoy cuántos años tenés primero? 14. ¿A partir de cuándo empezaste a cantar? ¿Cuándo dijiste, me gusta, quiero hacerlo? Yo empecé desde muy chiquita, más o menos a los 5 años, con clases de música, de guitarra, de canto. Y ya hace 1 o 2 años que es como que va surgiendo más actuaciones y más cosas. Así que más o menos de ahí. Uh-huh. ¿Vas perfeccionándote? ¿Vas estudiando? ¿Cómo vas llevando? Y aparte vas estudiando también en la escuela, ¿no? Sí, tengo clases con Leo Tommy de guitarra, canto. Y con Anaí Galucci... clases de vocalización, de relajación, respiración, más la parte técnica del canto. Uh-huh. Y también estudio secundario. ¿En qué año estarías? Pasé a cuarto. Cuarto, perfecto. Anael, ¿tenés algún estilo musical que decís, con este me identifico más? ¿O te gusta cantar de todo? Pero digo, ¿siempre hay algún estilo que por allí te tira un poco más? Sí, me gusta más el pop. El pop es lo que más me gusta. El pop electrónico, el pop, algún melódico. Me gusta el rock nacional, pero hago géneros variados. Claro. Canciones de expresiones y también de, digamos, dar a conocer distintos sentimientos, son los que más te llegan, porque he escuchado algunas canciones por allí, sí, con mensajes. Sí, hay un proyecto que se llama Agenda 2030, uh-huh, que apunta a eso, canciones que transmitan algún mensaje sobre el cuidado del medio ambiente o objetivos sostenibles. Y también mensajes a la adolescencia. Claro. Así que sí. Vamos a poner un poco más distendidos. Cuando estás con tus amigos, te dicen, Ana, ¿cantá en algún evento o no? Sí, siempre. ¿Sí? Te toca. No vale eso. Hay que decirle a los amigos que no vale. Una vez cada tanto, bueno. No, sí. Pero sí, si no, tenés que decirle que te hagan el coro, por lo menos. Sí, que acompañe. Claro. Ana, ¿cuántas canciones ya más o menos tenés hecha o que más o menos sabés cantar habitualmente? Tengo muchas canciones porque hace mucho tiempo que estoy con esto, pero las que hago más seguido son alrededor de 15 canciones, que son las que más conocidas por claro, las que hago. Y ahora tengo entendido, según lo que me contaban recién, también estás
metiéndote en un nuevo repertorio de canciones. Sí, sí. Anoche estuviste también en la presentación que se hizo aquí en el centro, que estuvo la delegación de Brasil, estuvo el Festival del Malambo aquí junto a la cultura local. Sí, estuvo muy lindo, una noche muy linda, con danza, música, todo artístico. No importa, no pasó nada. Se nos acaba de caer un micrófono, nada más. Y decías que estuvo muy linda, ¿y cómo la pasaste vos? No, bien, estuvo muy, muy lindo, estuvo lindo para compartir en familia, amigos. Perfecto. Anael, me reía porque estaba mirando las imágenes en la pantalla. Estamos, además de que estamos saliendo a través de Sintonía 102.5, a través de la web sintonia102.com, también estamos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, está saliendo la transmisión en video en este momento. ¿Te animás ya a hacer una canción para disfrutar en la mañana? Sí, hago una canción que se llama El Adivino. Bien. Que la primera vez que la hice fue anoche, así que... Bueno, cómo no. Vamos a escuchar la música Anael Rodríguez en vivo en sintonía con El Adivino. Lo compartimos en Mañanas Informativas. El tema de Abel Pintos, ¿no? El Adivino. Qué linda versión. Bueno, muy lindo lo que estuvimos escuchando. Anael tiene 14 años, por si alguien recién ahora empieza a escucharnos. Es de Monte Maíz,
nació en el año 2005, muy jovencita, y que, bueno, viene dando ya hace algún tiempito sus primeros pasos en lo que es el canto, pero también sabes tocar instrumentos musicales. Sí, sé tocar la guitarra. Sí. El piano, estuve practicando, sacando algunas canciones con el piano, y hace poco el ukelele. Bien. ¿Cuál te resulta más fácil de tocar? Capaz que la guitarra, porque hace mucho tiempo que vengo tocando, pero el piano también. Ajá. Y el ukelele también. El ukelele también. No, porque cuando a mí me gusta tocar esos instrumentos, entonces como que me predispongo para que me salga lo mejor posible. Entonces, claro. Me siento cómoda con los tres. ¿Sos de ponerte así en tu casa cuando estás en un momento de, no sé, practicando, ensayando, y te pones con la guitarra y cantás, o agarrás directamente la pista y ahí sobre la pista vas cantando? No, hago de las dos. Cuando tengo alguna presentación o algo, practico con la pista o con la guitarra, con lo que vaya a presentarme. Y sí me gusta ciertos días ponerme con la guitarra o con el piano, el ukelele, y sacar algunas canciones que me gustan en particular a mí. Anael, estuviste en el año 2018 en el México CMD, que es la Convención Latinoamericana de Talentos. Allí sí. Estuviste participando. Contanos un poquitito de eso. Sí, fue una experiencia que me invitó a realizar Anael Gallucci, y enviamos unos castings y quedé seleccionada. Y entonces después convivimos 5 días con talentos, ya sea modelos, bailarines, actores, cantantes. Y fue muy lindo porque la experiencia de no solo de ir a participar y decir me gano algo, sino también de conseguir nuevas amistades, nuevas oportunidades. Estuvo muy lindo. Hoy, bueno, el hecho de ir en distintos eventos, vas conociendo cantantes, músicos, sí, sí. Eso te da, pensaste en algún momento, no sé si junto a tu familia, tu mamá, en armar alguna agrupación, o por ahora es ir preparándote, ir haciendo lo que te sale, ¿no? Se pensó en hacer una banda o acompañamientos. Y también estamos trabajando para hacer algunos dúos o covers con otras personas, otros cantantes. Así que espero que se pueda lograr y que salga muy lindo. En ese sentido, digo, el dúo, estaríamos hablando de grabar alguna canción a dúo, sí, sería sí. Perfecto. 4 canciones son las que tenemos aquí para después, vamos a ir compartiendo en los próximos días de Anael. En esta joven montemaicino, reitero, tiene 14 años, que bueno, ha interpretado ya muchas canciones, de las cuales te hacen sentir cómoda esa voz. Sí, sí. Son las que, obviamente, porque el cantor va a cantar canciones que te sientas cómodo. En este caso, vamos a hacer otra canción, si te parece, Anael, si sí. Podés. Vamos con la próxima, vos decime cuál y largamos ya rápidamente. Se llama Algo de mí. Bueno, perfecto. Vamos a la música. Anael Rodríguez en Mañanas Informales. Fue algo que no sé explicar, una luz que me hizo bien entre tanta oscuridad. Hoy siento que puedo soñar el momento de tenerte junto a mí. Tu calor me ayuda a levantarme en las mañanas, tan sincero que me sobran las palabras. Con un beso me enseñaste a dibujar el cielo, y en tu cielo voy a acariciarte el alma. Algo yo te di mi canción, te pedí tu corazón a cambio del mío. Sé que siempre estarás y mañana brillarás.
Imaginar, nos buscamos sin pensar, entre tanta soledad. Soy la que siempre quise ser, y es momento de tenerte junto a mí. En tus ojos se reflejan todas mis plegarias, en tus manos la tormenta se transforma en calma. Viento mis palabras como un ave en vuelo. Tu perfume baila lento y es puro desvelo. Algo de mí. Yo te di mi canción, te pedí tu corazón a cambio del mío. Sé que siempre estarás y mañana brillarás llevando contigo. Solamente quiero que me devuelvas una verdad. Yo te di mi canción, te pedí tu corazón a cambio del mío. Sé que siempre estarás y mañana brillarás llevando contigo. Mío. Sé que siempre estarás y mañana brillarás llevando contigo. Algo de mí. Bueno, muy bien. Ahí estaba. Me había cerrado mi micrófono. Muy bien, ahí estaba entonces Anael Rodríguez compartiendo toda la música en vivo, cantando aquí en nuestro estudio Sintonía. Y por supuesto, esta linda versión, Algo de mí. No la conocí. Si querés, necesitas tomar agua. Y si tenés, avisa nomás. Me frenaste con tu pésimo. Anael, que nunca pude ser quien Por lo que escucho, en algún momento pensé que las canciones que interpretaba eran solamente de artistas femeninas, pero no, también tenés de artistas masculinos. Sí, sí. Tengo artista masculino, principalmente Abel Pintos. Claro. Y femenino, bueno, tengo variados. Tengo La Sole, que me gustan. Esta canción que hice recién, Algo de mí, es de Flor Paz. Y también fue una propuesta que ni bien me la presentaron, me gustó y la sigo haciendo. Claro. Bueno, me imagino que para poder llevar adelante el mundo de la música, que no es nada fácil, el apoyo de la familia es primordial. Sí. Tengo, o sea, que agradecer, siempre agradezco que tengo el apoyo de mi familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, abuelos, tíos, siempre apoyándome, acompañándome a las presentaciones. Entonces, muy contenta por eso. Anael, ¿qué artista o con qué cantante por allí te sentís más reflejado o el que más te llega? Creo que Abel Pintos, porque me gustan mucho las canciones que hace. Porque incluye muchos aspectos. Uno por ahí lo puede ver por el lado del amor, otro lo puede ver por un lado religioso o por la amistad. Entonces está bueno que tiene un significado amplio. Uh-huh. Entre tantas cosas, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Te gustaría, te verías, no sé, con 25 años haciendo una carrera como cantante musical, dedicarte exclusivamente a eso? Sí, me gustaría mucho.
Entonces es a lo que yo apunto, es como mi sueño de llegar a ser reconocida a nivel internacional. Bueno, para eso venís trabajando desde ahora, para llegar a eso. ¿Tuviste la posibilidad en algún momento, en alguna presentación, de hablar con algún artista famoso que te pueda dar algún consejo, alguna cosa? Sí, estuve, como dije, en México, también que había actores, cantantes, claro, jurados que participaron de La Voz Azteca en México. Y también acá tengo el apoyo de distintos músicos que conozco, por ejemplo Julián Burgos, que también llevamos una relación a partir de lo de México, porque le trajimos, él había ido y le trajimos sus CDs que grabó y nos encontramos, estuvimos compartiendo también con Lucas Belbruno, que grabó un cover. Sí, son personas muy amables, muy buenas, que apoyan. Bueno, son cosas que también a vos te inspiran, te llenan de fortaleza, de energía para seguir adelante. Sí, totalmente. ¿Se te hace difícil, continuar o estar al frente de la música en la localidad, como es Montemay, más allá, hago referencia a que no es una gran ciudad, sino un pueblo por allí pequeño y que cuesta un poco más, cruzar las fronteras, ¿no?, de la música. Sí, puede ser. A lo mejor a la hora de subir un escenario en tu propio pueblo no es lo mismo que subir un escenario en otra localidad, porque, no sé, es como que generan más presión, no sé. Claro, pero ¿la presión la sentís más en Montemaíz o cuando vas a cantar afuera? Sí, acá. Acá, claro, sí. Porque todo el mundo te conoce y dice, ay, acá me mando una, alguna, después me van a decir, mirá lo que hiciste arriba del escenario. Sí. Sí, generalmente le pasa a todos los cantantes y a todos los músicos, siempre pasa lo mismo. Lo que te hace por allí un poco más soltar cuando vas a otro lugar, que estás un poco más relajada, más tranquila. Sí. Pues, acá al conocerte todo es como que claro, todo pendiente a ver qué es lo que hace Anael. Bueno, pero por ahora te está yendo muy bien, te felicito. Muchas gracias. Compartimos una canción más, si te parece. Sí. A ver, se llama el... La mejor versión de mí. La mejor versión de mí. Ahí está, lo compartimos, Anael Rodríguez en sintonía. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidaste de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste con tu celo sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa, no me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí. La
las canciones que encienden. Bueno, muy bien, ahí estaba Anael Rodríguez, a la cual aplaudimos, por supuesto, como corresponde. Una muy linda versión. Bueno, todas nos gustan, ¿eh? Todas las versiones nos gustan. Muy bien, te felicitamos porque realmente esto lleva su tiempo, su trabajo, sus horas de dedicación y además otra de las cosas. Para la persona que está hablando en este momento, o sea, yo, es fácil estar porque hace años que estamos atrás de un micrófono. Para ella que tiene 14 años, que hace poco, o sea, poco, hace un par de años que ha comenzado, no es fácil todo esto. Encima ella de este lado ve, está en los micrófonos, hay cámaras, hay de todo, así que no es fácil, ¿eh? Así que te agradecemos, Anael. Por acá teníamos un mensajito que se me ha ido, pero que nos pedían una canción más. No tenemos nada preparado en este momento. Justo sacamos el pendrive. Pero de última, lo que podemos hacer, vemos si tenés una canción más. Sí. Bueno, vamos a poner una de las que tenemos grabada y mientras tanto buscamos la canción y después la compartimos con Anael. Compartimos esta grabación. Ya está, estamos en vivo, así que estas cosas pasan. Nos pidieron un tema más, así que ya buscamos, ya tenemos listo otro tema para que Anael interprete. Este que estamos escuchando, que es una grabación que tenés, sí. Esta se grabó para un proyecto. Sí, la grabamos por parte de la Municipalidad de Cultura, uh-huh. Mi pueblo en concierto. Fueron un regalo, 6 canciones para grabar y esta es una de ellas. Bien, esta se llama, el tema musical, Ya te olvidé. Ya te olvidé, perfecto. Bueno, ahora sí, nos pedían entonces una canción más de Anael y por supuesto que complacemos, en realidad complace a Anael que está uh-huh. del otro lado, es la que va a cantar, yo no. Así que vamos con esta canción que se llama El sol no regresa. Inicia de esta manera, lo compartimos en Mañanas Informales.
102.5, la canción que estábamos compartiendo recientemente es la versión El Sol No Regresa de La Quinta Estación. Bueno, Anael, ¿qué esperás ahora en un futuro próximo, cercano? ¿Qué esperás para este año 2020? Bueno, que poder seguir creciendo, tanto como a nivel de música, como a nivel de persona, y que sea un año muy bueno, mejor que los anteriores para todos. Qué bueno. Y una pregunta que tiene que ver más con la intimidad. ¿Te dicen los papás, Anael, te equivocaste acá, Anael? ¿Qué, eso te lo dicen los papás o no? Me lo dicen a veces. Sí. Por ejemplo, cuando practico, fíjate a lo mejor que esta parte se escucha más bajito o que por ahí esta parte se escucha más fuerte. Entonces eso que me ayuda para corregirme. Está bien. Y los papás, aparte, siempre están marcando todos los detalles. El tema es que a veces los hijos como que nos molesta, a veces cuando los papás nos remarcan. Pero siempre es bueno esas pequeñas correcciones para ir creciendo, sí. ¿No? Más o menos, ¿cuántas veces ensayás así en la semana? ¿Tenés algún día estimado? ¿Lo haces cuando sentís más inspirada? ¿Cómo claro, es? Sí. Los lunes, por ahora, tengo clases de guitarra y de canto con Leo Tommy. Uh-huh. Hace un tiempo, una semana, empecé también unas clases de expresión corporal para poder desenvolverme mejor, que yo creo que lo estoy haciendo mejor porque antes no hablaba, no me movía, y es un logro muy grande para mí. Y también, sí, cuando me siento más inspirada, me pongo también con una de mis mejores amigas que toca el piano, o mis amigas también van y se ponen y dicen, bueno, canta Ana, y vamos haciendo entre todas algo. Entonces, claro. Sí. Anael, y con respecto, se nota, lo que vos decías recientemente se nota porque te he visto en una de las primeras actuaciones que tuviste, estabas muy rígida, muy sí. quieta. Y hoy sí se te nota un poco más suelta ya en la actualidad. Con respecto a lo que tiene que ver con la actuación, este año vas a ya tenés invitaciones a algunos lugares. Por allí tengo entendido que anoche también cantaste alguna de folclore, sí. Pero tu fuerte es el pop. Sí. Si bien, como dijiste, hago distintos géneros, lo que más me gusta a mí es el pop. Entonces, pero igual tengo un repertorio amplio con distintos folclore o pop, un melódico, balada. Entonces, eso también me genera varias posibilidades en presentaciones, porque en un lugar requiere folclore, otro lugar me piden que haga lo que yo me gusta, lo que yo hago. Entonces, sí, me permitió muchas cosas. Excelente. Anael, te quiero agradecer por el tiempo, por haber llegado a nuestro estudio. No, gracias por invitarme. Y bueno, ya vamos a estar en alguna otra oportunidad, seguramente compartiendo otra vez. Te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas que continúes gracias. Así, trabajando, perfeccionándote y que no le aflojes. Montemais tiene muchos músicos, cantantes que tienen mucho futuro como vos. Y que bueno, que la vienen luchando y te toca a vos también sumarte sí. a esa lucha. Y bueno, la radio siempre disponible para lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la mamá Claudia también que nos está acompañando. Y nosotros vamos a seguir en la mañana. Compartimos un temita de los grabados que tiene Anael. A ver, ¿cuál querés que pongamos de los grabados? Elegilo vos. No sé, bueno, lo ponemos nosotros entonces. A ver, el de... Ahí está. El sol no regresa.